muertos, estaba la policía, de Rondín y tres oficiales de la policía, más los chicos del Corralón que andaban también tratando de agarrar a los perros que están en la calle sueltos. Dos perros negros, uno es un rottweiler seguro a concollar que ha disparado de algún lado, estropearon a dos personas, a la mujer la mordieron y al hombre lo han estropeado. Ahí están los restos de indumentaria que lo han destrozado al hombre. Esto está pasando porque evidentemente la gente que tiene perros, que yo los quiero un montón, se tiene que ocupar de los perros. No puede largarlos de noche como los larga a comer y está pasando lo que está pasando. Estamos dando vueltas de las 5 de la mañana con estos casos que son terribles. Mira cómo lo ha dejado este hombre. Ha habido un raid por toda la plaza, por lo que vemos, claro, de sangre. La policía, bueno, acá hay sangre. Sangre acá y yo creo que... Y bueno, acá sangre. Y bueno, y este banco es el que más... A ver, por acá tenía... Acá hay sangre. Acá se recostó el hombre. Y bueno... A ver, y más allá nos marcan... Y acá, acá está tremendo, terrible, está. Terrible lo que ha pasado, viste. ¿Era un matrimonio, una familia? ¿No? El señor que vive en la calle Triunvirato, que yo ahora voy a ir al hospital, lo han cosido, tenía heridas profundas, intervino un cirujano del hospital y la señora mordía en distintas partes del cuerpo. Trataron de proteger a una nenita, pero ahora me voy a interiorizar más del tema. Una familia, una pareja. Yo no sé si era una familia, lo que sí trataron de proteger a la nena. El señor ahí perdió la llave, la tengo yo también, ahora voy a ir hasta la casa. Y voy a saber quién es, porque no sé. Con respecto al propietario, los propietarios... Y no sé, anda una señora preguntando, pero evidentemente esto lo salvó la policía, que andaba de rondín. Ya te digo, la que conozco es el oficial Arriondo, que estuvo en el hecho tratando de salvarle la vida a esta gente, pero dice que se metieron dentro de la cabina porque los perros estaban furiosos. Estos perros no los pueden largar de noche, o sea... Van a decir que se escapó, pero esto pasa todas las noches, no puede ser. ¿Qué medidas se va a tomar desde el municipio? No, del municipio vamos a labrar las actas correspondientes. Esto que están ustedes haciendo es un testimonio de lo que ha pasado. Ahora me voy a ocupar, no voy a ir a ver al ministro de Salud que tenía que ir hoy, me voy a dedicar a este tema. Voy a llamar a la Sociedad Protectora de Animales, los perros están detenidos en el corralón municipal, ahora voy a hablar con Leguizamón, llámamelo a Leguizamón. Intendente, decía, un viaje que lamentablemente tiene que ser postergado por esta situación que amerita obviamente su presencia. Sí, me tengo que quedar porque no va a ir el doctor Maislin, irá con la administradora del hospital, pero no voy a dejar este caso que pase de esta manera. Todas las noches un problema. 3:30, 4 de la mañana yo sentí el griterío del perro, pero no me imaginé que era de semejante, de este calibre la situación, ¿no? Así que estamos muy preocupados. Pero los perros están... Los cuidamos, los tratamos de proteger, pero la gente no los tiene que largar de noche. Si se escaparon estos perros, lo que van a decir, pero nosotros vamos a labrar las actas correspondientes. Uno de los perros tiene collar, se anda preguntando a alguien por los perros. Intendente, ¿qué pasa con el tema de, si bien hemos dado cuenta de los comunicados y demás, se están levantando los perros de la calle? Se levantaron 8 la semana pasada. ¿Qué día fue? El lunes. Y bueno, y hoy se levantaron 8 más. 8 más, se los carga en un carrito, se los lleva a la protectora de animales que estaba rotada de perros, ¿no? Pero no tenemos solución. Ahora voy a ir a la protectora de animales también a ver qué es lo que está pasando.